Bueno, Perris, empezamos con la cuenta regresiva del noveno aniversario y lo primero que tenemos es el stage número 4 de Intensifying Fights, el cual está adelantado en la global. Esto salió en la segunda parte de la celebración de Rosé y ya lo tenemos acá, así que quizás haya sorpresas finalmente para este final del noveno aniversario. Tendremos más noticias el miércoles. La razón de este video es la guía completa para pasar todas las misiones, con distintas opciones de unidades, por supuesto. Yo realmente acá ya tengo todo completo, vamos a ir directamente a la guía. Ahora, muy posiblemente están viendo este video porque quieren desbloquear la pelea contra el jefe secreto, que en este caso va a ser Goku sin el Ultra Instinto, una fase Int. ¿Cómo se desbloquea? Bueno, en el Stage 4 lo que tienen que hacer es lanzar 12 superataques o más. Específicamente ese es el número, lo intenté hacer lanzando exactamente 11 superataques y no funcionó. Tengo el clip grabado que lo podría subir a Twitter si hace falta. Pero tienen que hacerlo sí o sí en la fase 2, ¿ok? Solamente cuentan superataques lanzados en los primeros dos turnos de la segunda fase. La segunda fase es contra Goku Super Saiyan God, es un enemigo AGL. Solamente los superataques que tiren contra ese Goku van a ser los que cuenten para el total. Los que tiran contra el Goku base no cuentan. Tienen que ser sí o sí superataques, los ataques normales y los counters no cuentan tampoco, ¿ok? Así que ténganlo en cuenta esto. Tienen que hacer superataques sí o sí a secas. Obviamente, una vez de haber lanzado 12 superataques o más en los primeros dos turnos de la fase de Goku Super Saiyan God, tienen que simplemente matarlo. Una vez que lo hayan matado, en vez de pelear contra el Goku Super Saiyan Blue, les va a aparecer este Goku Serial Ultra Instinto, que es la pelea secreta, que tiene stats bastante altos, así que cuidado con esto porque no se puede utilizar ítems, va a ser un poquito difícil. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Tenemos solamente dos turnos para poder lanzar un total de 12 superataques o más. Lo que yo les presento acá son algunas de las unidades que más se usan, que pueden lanzar múltiples superataques. Creo que hay alguna combinación entre unidades nuevas y viejas. Obviamente Broly llega la semana que viene recién. El Tier 1 se compone más que nada de estos personajes uber atacantes que lanzan múltiples ataques, muchos con mucha chance de super. Obviamente Rosé domina este Tier porque básicamente tiene chances de lanzar múltiples ataques, ni hablar si activan el dominio. Aunque tengo que reconocer que obviamente en esta pelea es bastante más complicado, solo en el turno 4 lo van a poder hacer. Y generalmente es la segunda aparición del personaje, así que nada, tienen que tenerlo en cuenta, por ahí es un poco complicado, pero si lo tienen en la segunda rotación, para el turno 4 por ahí pueden activar el dominio, desactivar el dominio enemigo y lanzar múltiples ataques y por Orbes Rainbow tener mínimas chances de lanzar superataques extra. Ahora, Gamma 2 y QLR también están en este Tier 1, ambos tienen ataques adicionales que tienen chances bastante bajas de lanzar superataques, pero sirven. Las guachas LR en esta pelea tienen un enemigo que es Universo Global Saga y Pure Saiyan, así que lanzan superataque adicional garantizado. El trío Super Saiyan por Orbes también y Broly directamente por pasiva lanza un montón de ataques y superataques. En el Tier 2, otros personajes que hacen quizás un poco menos de daño o que tienen alguna otra restricción, pero que sirven igual. Las LR del octavo aniversario las juegan en slot 2 o slot 3 y tienen para tener más ki, y si tienen obviamente 24 de ki van a estar lanzando un superataque adicional garantizado, 70% de chance de otro super y demás. Trunks también, un personaje que lo juegan en slot 2 o de flotante, y va a lanzar múltiples ataques. Vegito Blue físico con el S. Este personaje es increíblemente viejo y en esta pelea sirve muchísimo. De hecho, se los voy a mostrar en el arranque que hice para este video, donde el personaje efectivamente lanzando esos ataques adicionales nos ayuda a completar la misión de los 12 superataques para poder enfrentar al jefe secreto. Los Gobros LRs también sirven bastante, pero mucho cuidado porque como son tech, la fase final, el Ocult Señal del Ultra Instinto es Int, lo que significa que van a comer un montón de daño. Ultimate Gohan Ángel LR también sirve, obviamente el Ultimate Gohan Tech si lo tienen lo pueden llevar porque también puede lanzar ataques adicionales. Y por último, Goku Super Saiyan 3 Ángel de la Golden Week, otro personaje que lo pueden jugar en slot 2 o slot 3 y puede lanzar múltiples ataques. El Tier 3 son personajes que también sirven, pero que en algunas instancias son quizás un poco más débiles. Trunks y Broly LR Free to Play es una unidad muy buena para poder cumplir la misión de los 12 superataques. El problema es que después se van a estar comiendo como 150k por básico de la fase Int, así que es por eso que están en Tier 3, hay que tener mucho cuidado. Las fusiones del quinto aniversario la verdad quedan bastante bien. La única razón por la que los puse en Tier 3 es porque básicamente estos personajes los tenés que poner de flotantes para que siquiera tengan chance de lanzar adicionales extra. Es muy raro que los puedan convertir en Super Saiyan Blue para el momento en el que tienen que cumplir la misión de los 12 superataques, pero quizás lo puedan hacer y en ese caso ya serían Tier 2 probablemente, o incluso Tier 1 porque son muchos ataques. Y también puse el Android 21, otro personaje que también puede lanzar ataques adicionales, y creo que algunas personas quizás ya la tengan, entonces lo pongo también en la lista. Recuerden que, como pongo al final de la pantalla, existen más personajes con múltiples superataques, así que si no tienen los personajes que están acá en pantalla, no se preocupen. Aconsejo que revisen su box, lean las pasivas y revisen, quizás tengan algún otro personaje. Obviamente las LRs del sexto aniversario,
Una vez que reciban sus esas, van a poder lanzar múltiples superataques y se pueden agregar a esta lista. Por supuesto, el caso de Gogeta Carnival es un personaje que quizás sería tier 2. Lo mismo Gohan Beast con un ataque recibido, puede lanzar un superataque garantizado. Los Gamas LRs con orbes también. La razón por la que puse a Broly acá es básicamente porque primero es Superboces y para la misión de Superboces, que la vamos a ver también en el video, nos serviría bastante. Y en segundo lugar porque tiene prácticamente todo integrado en su pasiva y creo que es un poco más fácil de activarlo que en el caso de otros personajes. Estas son mis recomendaciones de múltiples superataques. Vamos a ver ahora cómo hice la misión. Ok, el equipo que estuve llevando, ¿cuál fue? El equipo de Saga del Futuro en este caso. En realidad los Blues del Futuro, porque estoy llevando personajes que no son de Saga del Futuro ni entran en el líder skill de 170 siquiera. Estoy llevando a Gohan y a Gama 2 porque lanzan ataques adicionales. A Gohan lo puse en slot 1 porque lo que quería con Gohan era específicamente lanzar en lo posible 3 ataques este turno, ya para que después tenga el adicional garantizado y que obviamente tengamos un ataque más. Y por supuesto Gama 2, que me aparezca en la primera rotación me sirve porque lanzando 5 ataques o más ya después tiene otro. Entonces, nada, estos dos personajes, si necesitan reiniciar la pelea hasta que les aparezca en la primera rotación, les puede servir bastante. Con que tengan a uno de los dos creo que les alcanza. De hecho a Gohan lo puse en la última fase o en el último momento en el que tenía oportunidad de poder hacer esto. Lo terminé poniendo de flotante porque sabía de que un ataque de Gohan probablemente mataba. Entonces nada, hay que tener cuidado con los personajes tech, porque la segunda fase genuinamente es muy débil. No es un personaje difícil por más que activa la habilidad territorial. Y obviamente para ese momento, salvo que estén con Superboces y estén con Rosé, que le pueden desactivar el skill territorial, sinceramente lo va a tener. E incluso con el skill territorial realmente no es que tenga mucha defensa o mucho daño. Realmente el problema de este enemigo aparece específicamente cuando está en la fase señal del Ultra Instinto. O sea, cuando desbloquean la pelea secreta, ahí se complica. Ahora vamos a ir contando poco a poco los superataques. Obviamente los Blue del Futuro tratan de juntar 20 de ki o más para asegurar el segundo super. Ya acaban dos superataques. A veces pueden tener chance de lanzar otro y demás. Y acá este bellito Blue físico, tengo que aplaudirlo. Personaje de cuánto, 2017. Lanzó ahí doble super. Obviamente los counters no cuentan. Tenemos ahí 4 superataques clavados. Y en el caso de los Blues que estaban de flotante, creo que estos lanzaron 2 o 3 superataques también. Creo que fue un total de 6 superataques, acá hay otro, ok, 6, tal vez 7 para el final de este turno. Pero como se fijan, o sea, estamos sacándole básicamente la mitad de la barra de vida en un turno. Y este segundo turno es un poco más complicado, por eso la rotación la desarmé un poquitito. O sea, quería que Gama 2 en este caso esté en slot 1, que esté separado de Gohan, que tenga solamente First Battle activo y demás. Atacamos con este personaje y acá depende obviamente de adicionales, ¿no? O sea, puede fallar, puede que tire todos básicos, puede que algunos de estos supers salgan con crítico y lo terminen matando muy rápido. Una de las cosas que yo pensaba era, bueno, capaz conviene llevarte de líder de amigo un líder skill free to play de 120%. Se puede hacer, el problema es de que ese líder free to play te puede costar el partido cuando llegan a la fase señal. Porque si el Ultra Instinto pega realmente un montón, entonces ese líder de amigo free to play tiene que ser físico. Puede ser el Kid Gohan, puede ser el Ginyu, pero tiene que ser físico para tener ventaja de tipo o algún tipo de mecánica defensiva, digamos, contra este personaje, porque si no comes un montón de daño. Que obviamente Bellito se transforma en Blue, ya llegamos a la fase porque clavamos exactamente 12 superataques, si vieron en pantalla. Y acá, bueno, obviamente superataque lo esquivamos. El tema con este personaje es que los supers te pegan más de un millón si no le desactivas el skill territorial, ¿ok? Es literalmente más de un millón. Y los básicos también se bufean bastante, son como 700k. Así que hay que tener cuidado porque realmente es un jefe difícil, realmente. O sea, si no le desactivas el skill territorial y vas con personajes un poco más débiles, y por ejemplo llevan a Trunks y Broly, que en otra run lo llevé, no lo estoy mostrando acá porque fue una run bastante más complicada. Pero Broly y Trunks se comían como 120-150k por básico post super. Y estamos hablando de un personaje que ganó reducción de daño. El tema es que al ser tech, obviamente un tipo que te pega como, no sé, 700k por básico. Empieza creo que en 330k y sube hasta 700, 600, no sé. Es bastante, genuinamente bastante. Entonces por eso, es lo mismo que estaba comiendo ahí Bellito, que lanzó doble, triple super y también con 40% de reducción y ventaja de tipo. Aún así comió un montón de daño. Y bueno, acá era literalmente una apuesta, era matar o morir, principalmente por el hecho de que no estaba muy convencido de que el Goku Super Saiyan 3 pudiera tanquear un superataque. Por suerte los adicionales de estos personajes ayudaron, pero de vuelta, lo importante de esto es que revisen las pasivas y que no se enrosquen mucho si les pasa de que lo matan muy rápido al Goku Super Saiyan God. Simplemente reinicien la pelea, es cambiar las rotaciones, es intentar hasta que suceda. A mí me pasó bastante, de hecho con Superboces se puede hacer también. Pueden hacer matar dos pájaros de un tiro y hacer la misión de Superboces en paralelo. El tema es que si tienen personajes Superboces con dupes, se empieza a volver un poco más complicado porque lo van a matar muy rápido. El Goku este tiene desventaja contra los Superboces. Los Superboces le pegan más y defienden mejor.
Entonces lo van a matar mucho más rápido y va a ser más complicado lanzar 12 superataques. Bien, terminada la misión de la pelea secreta, vamos ahora a la misión de 6 superbosses. Ahora, la categoría de superbosses está limitadísima. La única ventaja que tiene la versión japonesa actualmente es que tiene los personajes del aniversario de superbosses. Obviamente, el Cell Max LR. No sabemos cuándo va a salir Cell Max, así que por eso no lo pongo en la lista. Pero teniendo en cuenta que este stage número 4, Intensifying Fights, salió con Cell Max, quizás en la global sí tengamos un Cell Max LR en parte 3 al final de este noveno aniversario, como vengo diciendo hace un par de semanas. Pero bueno, está por verse, así que lo que les pongo acá en pantalla son los líderes para superbosses. Obviamente en el tier 1 está el nuevo Broly LR y el Rosé físico también es líder de superbosses. Son líderes literalmente de las categorías. El tema es que no todo el mundo va a tener a estos personajes, entonces necesitamos alternativas. El Golden Freezer unidad de banner del banner de Broly también es líder de superbosses. Es solo 130%, lo cual no es muy bueno, pero es una opción y obviamente si llevan de líder de amigo un Broly, no va a tener problema de poder ganar esta pelea. Obviamente Golden Freezer sale el mismo día que Broly, así que en ese entonces Broly va a estar disponible. Zamasu TKLR es una buena opción, se pueden armar un equipo de superbosses enfocado en Realm of Gods con todos los Zamasus y los Goku Blacks. Y por último, Kayla GL también es una muy buena opción, se enfoca en Universo 6 y en Transformation Boost, está lleno de superbosses, hay un montón de subesas, se puede armar un equipo perfectamente bien también. En el tier 3 voy a poner a Kefla STR simplemente por el líder skill, no comunidad. Comunidad es inmensamente buena y sirve muchísimo en esta pelea, pero básicamente su líder skill es solo 170% y es específico a dos categorías que excluyen a algunos de los personajes importantes de superbosses, así que es más que nada por eso que está en el tier 3. De vuelta, estos son tiers de líderes para que puedan armar el equipo. Como necesitan sí o sí llevar 6 personajes superbosses, lamentablemente no podemos llevar solamente líderes genéricos extreme class, como por ejemplo los Ginyu free to play LR 120 o 130% de líder skill. Tenemos que sí o sí llevar un líder skill que también sea superbosses. En ese caso el más versátil obviamente va a ser Zamasu, porque da líder skill a los extreme class, así que en última instancia pueden llevar personajes como Broly LR y Golden Freezer, aunque no entren en Realm of Gods por ejemplo o Worldwide Chaos, porque tranquilamente entran en el líder skill 150% de Zamasu y los pueden llevar perfectamente bien. Ahora, la categoría superbosses en la global está un poco más limitada que en la japonesa, pero tampoco para tanto, ¿ok? De momento la única ventaja que tiene la japonesa, más allá de Cell Max, obviamente las unidades de aniversario, es el hecho de que posiblemente en Tanabata reciban esas. Zamasu TKLR es un buen partido pese a que este personaje sea tech y obviamente va a perder un montón de ventajas cuando lleguemos a la fase final si no activamos el dominio. El simple hecho de que tenga ventaja en la pelea hace de que sea una opción más que válida. También tenemos el caso de Rosé Intel R, que es un buen personaje para esta pelea porque es muy fácil que Rosé dé el último golpe, y dando el golpe gracias a este personaje catapulta muchísimo su daño a más de 40 millones estando Rainbow y sirve mucho para esta pelea. Es bastante fácil que Rosé one-shotee fases. Ahora, otras opciones muy útiles, obviamente las guachas LR lanzan múltiples superataques, son personajes que tienen ventaja en esta pelea, van muy pero muy bien. Y después tenemos opciones un poco menos utilizadas, el caso de Broly Super Saiyan físico transformable se puede llevar tranquilamente de flotante. Brochila y Lemo la semana que viene probablemente reciban su ESA y quedan muy muy bien para esta pelea. Obviamente tenemos el Super ESA del Goku Black físico, este personaje linkea muy bien, lo pueden llevar con Brochila y Lemo. Si quieren ver más linking partners, opciones para equipos para Goku Black específicamente, su showcase del Super ESA lo subí hace poquito al canal por si les interesa. Y por supuesto, acá el MVP de este evento para ganar incluso la misión de los 12 superataques es Rosé. Tengan en cuenta que obviamente como superbosses tiene ventaja en este evento, está pensado para que el equipo de superbosses la gane fácil, sobre todo por lo limitada que es la categoría. Rosé muy posiblemente termine matando antes de poder lanzar 12 superataques en algunas instancias, sobre todo el segundo Rosé que aparece en el turno 2 contra Goku God, así que ténganlo en cuenta más que nada. Pero el resto de los personajes que pueden llegar al equipo, obviamente Kefla, incluso los Cesas de Kayle y Califla se pueden jugar perfectamente bien, y ya después tenemos un par de personajes quizás más oscuros. El Hit Tech yo en lo personal no lo recomiendo, pero sí recomiendo el Int de flotante, está bastante bien, es un buen personaje. Y por supuesto tenemos otros personajes que se hacen full Realm of Gods, Zamasu Int se puede llevar perfectamente, obviamente Zamasu GL va muy bien. En lo posible traten de medir cuántos personajes tech llevan el equipo, porque la fase del Goku God es una fase AGL, así que los personajes tech les van a estar haciendo mucho más daño, razón principal por la cual trato de no llevar a las guachas estas del universo 2, más que nada porque lo van a terminar reventando muy fácil. Pero de vuelta, ustedes se fijan en su box y van probando. De todas maneras no hace falta que ganen las dos misiones en conjunto, pueden ganar la de superbosses por separado, que es lo que les voy a mostrar ahora, y la de los 12 superataques como les mostré recién.
Ok, en este caso lo que opté por hacer fue llevar de líder doble Zamasu, TKLR. No es necesario, pueden llevar doble Rosé tranquilamente, cualquiera de los otros líderes. En este caso lo enfoqué en Superbosses con Realm of Gods, más que nada para tener la reducción de daño del Zamasu In, que en todas las rotaciones haya un personaje del estilo. Realmente el foco del equipo es simplemente ordenar las rotaciones en base a tener un tanque slot 1, puede ser Zamasu TKLR, puede ser Rosé, puede ser mismo Goku Black físico, que en estas primeras fases puede recibir daño tranquilamente. Incluso si se comiesen un superataque en la fase contra el señal de Ultra Instinto, no correrían muchos riesgos, y la fase STR de Goku Super Saiyan Blue, que es la otra fase, es la básicamente la fase de la derrota, vamos a decir, es como, ok, no completaste la misión, no desbloqueaste la pelea secreta, este es el boss regular. No es una fase complicada, es por eso que también lo quiero mostrar a este equipo en esa fase, porque como es un enemigo STR y estoy llevando varios personajes físicos y mucha gente quizás se lo pase con doble Rosé, quiero mostrar de que no hay ningún tipo de riesgo. Realmente la pelea complicada es literalmente la fase de señal de Ultra Instinto Int, es la única. Fuera de eso, esta pelea es excesivamente fácil, incluso con el skill territorial. Recuerden que todos estos personajes superbosses están bufeados en esta pelea, y ni hablar, se activan el dominio de Rosé. Con el dominio de Rosé le cancelan el skill territorial, o sea que Goku en todas sus fases se vuelve incluso más débil. Se vuelve más débil en la fase God, en la fase Blue, en la fase Ultra Instinto Señal, en cualquiera de las tres. Así que nada, bastante sencillo en ese sentido. Sí les digo de que me cayó de sorpresa esto, no había visto que en el último data aún lo tuvimos, la data de este evento, que iba a estar disponible literalmente hoy junto con el evento de Speed Battle, para el cual también estoy armando la guía. Pero bueno, fue increíblemente sencillo poder pasar la misión con superbosses mientras tenés las unidades. Obviamente se vuelve mucho más cuesta arriba si no los tenés. Tenés que meter personajes free to play, pero incluso con personajes free to play, si llevan personajes, por ejemplo, free to play universo 6, se lo pueden pasar tranquilamente. No es realmente muy complicado hacerlo, ¿ok? Es simplemente el hecho de que a la gente le preocupa la idea de, me voy a comer un superataque y me voy a morir. Y siguiente, podés comer un superataque y morir, no pasa nada. Este evento tiene intentos infinitos, es simplemente reintentar. Por más que no se pueda llevar ítems, yo les recomiendo que si llevan dos personajes free to play, los pongan de flotantes, dejen a los de summon en rotación, que son los que seguramente van a tener mejor defensa, o ventaja de tipo, o mecánica defensiva más útil. Y esos personajes les van a cargar la pelea con el daño. Los free to play simplemente se van a encargar de cumplir esto de que están dentro de la categoría superbosses. De hecho, tenemos dos personajes superbosses free to play que se suman en el noveno aniversario. El primero es el Bills LR en pijama y el segundo es el Freezer primera forma. Esos dos personajes se pueden llevar en esta pelea. Bills empieza sin hacer daño y, bueno, obviamente el Freezer es un personaje TUR, no es tampoco tan fuerte, pero es un personaje que de vuelta se puede llevar al evento y realmente no van a comer daño por los básicos. O sea, en ese sentido la misión de superbosses siento que es bastante sencilla, pero entiendo perfectamente que si empezaron a jugar en la Golden Week, es muy posible que no tengan las subidades. Mi consejo es que no se enrosquen, no se preocupen. Farmense algunos personajes free to play, que ya tenemos eventos de historia disponibles. Voy a estar subiendo, obviamente, guía de Hidden Potential esta semana. Y después, cuando puedan conseguir a Broly, a Golden Freezer, alguno de estos otros personajes que quizás le faltan, se van a poder pasar la misión tranquilamente. Recuerden que el evento está de manera infinita. Eso va a ser todo. Espero que se hayan podido pasar todas las misiones. No olviden suscribirse y nos vemos la próxima con más Dragon Ball Z Dokkan Battle. ¡Yane!